Constitution of the Dutch Committee for Standards was adopted by certain So hat die Wichtel Arme Judi, Liot, Kohol, Am, the Am, Omed, Birchut, Atmo, Din, Dinato, Haribonit. Anu Machrzim, Bazot, Al Hakamat, Medina, Judi, Ti, Eres, Israel, Ti, Medina, Israel. Ay, tengo la piel de gallina, me emocionó. Gaby, nuestro productor Gaby Katz me decía, vas a ver cómo te va a emocionar el clip que introduce el bloque, y realmente sumamente emocionante ver estas imágenes, las imágenes de la Declaración de la Independencia, Ben Gurión, 1948, la votación, un sueño hecho realidad, y después las estrofas de la Tikva, del himno de Israel, el Atikva, que quiere decir la esperanza. Benny Schneid, director ejecutivo de La OSA, bienvenido. Gracias, muy buenos días. Me palpita el corazón a mí. Es así, esta es la Atikva, la esperanza milenaria, la concreción de un sueño que no ha sido simple y fácil, sino tiene que ver con toda una gesta de años previos, donde el movimiento sionista fue construyendo todo lo que se realizó hasta poder llegar a 1948. Como ustedes saben, se festejan los primeros 65 años, 1948-2013. La comunidad está de fiesta. Está de fiesta porque hoy no es un sueño, es una realidad. Pero siguiendo nuestra tradición, siempre hay más para construir, para mejorar, para optimizar en aquel ideario sionista de aquellos pioneros. La Organización Sionista Argentina, una de las instituciones centrales de la comunidad, organiza el acto para que todos podamos disfrutar. Como cada año, como siempre. Es así, ya es una tradición. Lo organiza la OSA, pero es de toda la comunidad, y aprovechamos para agradecer a todas las instituciones y a cada uno que aporta de distintas formas para la concreción de este acto. Contanos, Benny, bien, ¿cómo va a ser? Porque Víctor Chama ya las semanas anteriores nos estuvo contando que va a haber una participación, una interacción del público antes. Sí. ¿Cómo es todo eso? Muy para que la gente bien sepa cuándo y cómo en ir. En principio es bueno para toda la amplia audiencia que se sepa que se realiza en el Club K
casa, Club Atlético Sefaradí Argentino, en Avenida Figueroa Alcorta, ¿sí?, y Monroe. Previo al acto, a las 18:30 en punto, se va a realizar una marcha siempre con Israel y mirando a la anhelada paz. Esa marcha, invitamos a todos que se sumen, sale de Alcorta y Juramento. De ahí nos dirigimos a lo que es el Club Casa y este año intentamos no solo modificar, sino replicar cómo se festeja en Israel, al aire libre. Y así realizaremos el acto. Y ya tenemos previsto ese día que no va a llover. Arreglaron así, ya arreglamos. Entonces, por favor, que nadie dude que tiene que participar, porque como decimos, los que vimos ese material fílmico, ellos hicieron lo de ellos, ahora nos toca a nosotros. Previo al espectáculo va a haber distintos stands, puestos, ¿sí?, donde instituciones comunitarias y colaboradores presentarán distintos tipos de propuestas, en la entrada al Club Casa. El espectáculo en sí consiste en disfrutar. ¿Qué vamos a disfrutar? Vamos a disfrutar la tradición de las canciones, disfrutar lo que son las arcadot, los conjuntos de danza. Por supuesto que hay un hilo conductor que va a tener que ver este año con el humor y con Israel. Y presentaremos lo que es Israel hoy. Un país, sí, con futuro, pleno de vigor, de fortaleza. Y como decimos, Israel es nuestro sano orgullo. Vos sabés muy bien que el judío es de todo el mundo, sí, y esto es histórico. Siempre la mirada a la centralidad, a Israel. Porque Israel no solo es el orgullo, sino es un componente fundamental en la conformación de nuestra identidad nacional, tradicional, nuestro acervo cultural. Así que esperamos realmente que todos puedan disfrutar, bueno, del evento. Estos actos siempre son maravillosos, son realmente para disfrutar, porque esto es lo que la gente también comenta, más allá de lo que yo piense. Así que no se lo tienen que perder, tienen que ir. ¿Qué pasa si llueve? Bien. ¿Paraguas? Esperamos que todos disfruten. Pero se hace. Ya dijimos que no va a llover. Bueno, pero aunque llueve, lo vamos a hacer. Se hace igual. Porque, como le dijimos al faraón, Am Ksheirorev, es decir, somos un poquito tercos, y ese día creemos que no va a llover para que todos podamos disfrutar. Y quiero insistir en esto, que es el acto de toda la comunidad, la participación de las escuelas, la presencia de los socios deportivos a través de FACMA, la presencia de jóvenes, ¿sí?, adolescentes y adultos de diferentes congregaciones y templos. Es verdad, la expresión de que Israel nos une. Eso es lo que nosotros tenemos, ¿sí?, en común para Yom Ha'atzmaut, pero también como una misión de este ideario sionista para nuestra vida cotidiana también. Ven y repetimos ya la dirección. Bien, el acto se va a hacer en el Club Casa, que es Avenida Figueroa Alcorta, 7100, Figueroa Alcorta y Monroe. Correcto. Y les quiero comentar que para facilitar el acceso fundamentalmente de la gente adulta o que tiene algún inconveniente, ¿sí?, para poder trasladarse por sus propios medios, van a salir micros desde Belgrano, desde Vidal, donde está el templo. Cualquier cosa, por supuesto, también se pueden comunicar con la OSA. Correcto. Para toda la información. Para toda la de información. De dónde salen los micros y todo. Así Beni, es. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias, Shalom. Y Hag Sameach. Hag Sameach, gracias por venir.